La llegada del Choco Lozano a la primera división del fútbol de España fue destacada a tal punto que logró establecer un gran récord con su equipo el Cádiz, pero si querés saber más, suscríbete ahora mismo y sin tanto preámbulo, iniciamos. El Choco Lozano ha sido una pieza importante para el Cádiz durante varios años, desde que fichó con ellos en segunda división y también una vez ascendidos a la primera de España. El hondureño poco a poco se fue convirtiendo en un ídolo para la afición. Se creía que seguiría por muchos años más con el conjunto gaditano. Lo cierto es que está a las puertas de marcharse del equipo por la puerta trasera. Pero a pesar de que la afición ya no le tiene más cariño al catracho, su nombre quedará grabado en la historia del club por muchos años, ya que se ha convertido en un goleador histórico para el Cádiz. Lozano logró la hazaña la semana pasada cuando anotó el gol del descuento ante el Atlético de Madrid, partido en el que cayeron derrotados 5-1 en el Metropolitano. El hondureño suma 11 goles en total con la camiseta del Cádiz, cifra que le ha sido suficiente para ubicarse en la décima posición de goleadores del club en la primera división, listado que encabeza el mágico González con 42 goles. Con su tremendo golazo al Atleti, Lozano logró escalar hasta estar entre los 10 máximos goleadores en toda la historia del equipo amarillo en la primera división, y es un importante logro que sin duda lo convierten en una leyenda del equipo. Al Cádiz todavía le quedan 2 partidos por jugar, los cuales son de suma importancia considerando que se juega en la permanencia, y en estos partidos el catracho podría escalar aún más en la tabla en caso de volver a anotar. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Te recuerdo suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de las noticias más importantes del fútbol de la región.